Los Simpson tienen historias macabras detrás de sus personajes y este es el resumen de otro más. Los hechos que envuelve a la polémica serie Los Simpsons, La Loca de los Gatos, o tal vez la conocen como Eleanor Abernathy. Matt Groening es también el creador original de La Loca de los Gatos, pero este personaje guarda un terrible secreto. En un capítulo de Los Simpsons, el presentador de televisión en Springfield, Ken Brockman, reveló el verdadero nombre de la loca de los gatos, Eleanor Abernathy. Como cualquier persona que mira la serie, sabe que ella tiene un trastorno mental. Eleanor brevemente parece sanar de su enfermedad en uno de los episodios de la temporada 16, pero en el mismo capítulo, Eleanor vuelve a su enfermedad mental. Marge intenta ayudar a Eleanor Abernathy, pero para el final, todo fue un fracaso. Una vez estuvo como candidata para la alcaldía y proponía grandes cambios para ayudar a Springfield. Ella en su locura habla de educación pública, atención médica, economía, pero lanzando gatos a todas las personas. En un capítulo de la temporada 18, apareció Eleanor de pequeña, diciendo que de grande quería ser una abogada. Al cumplir 16 años, estudió para ello. A los 24, ganó un diploma médico en la Facultad de Medicina en Harvard y estudió leyes en Yale. 8 años después, a los 32 años, comienza a mostrar signos de alcoholismo y es atacada por su gato favorito. 40 años después, presenta el aspecto y comportamiento agresivo como la loca de los gatos. En la temporada 22, se muestra que padece síndrome de Diógenes. Y la triste realidad es que ella estaba embarazada. Pero lo que no saben es que Eleanor perdió a su bebé. Tuvo un aborto. Eso la puso muy triste y se refugió en el alcoholismo y a la locura. Todo esto la llevó a tener síndrome de Diógenes. Y en su aislamiento, se refugió con los gatos de la calle. Matt Groening tiene formas sarcásticas, oscuras, terribles formas de crear las secuencias. Solo que muchas veces no nos damos cuenta por la comicidad en la serie e ignoramos lo que realmente sucede en las caricaturas. Moraleja de esta historia: el dolor de una madre es más fuerte que todo en la humanidad, sobre todo perder a un hijo. Espero les haya gustado, suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video. Este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Y nos vemos en mi próximo proyecto. Muchas gracias.